Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla. Y bueno, el día de hoy me acompaña una persona, un invitado muy especial, una persona que influyó mucho en mi vida, en mi carrera. Y él es el maestro, el profesor Miguel. Maestro, ¿cómo está usted? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y bueno, el día de hoy tenemos varios protagonistas en la historia, varios personajes, porque vamos a hablar acerca de la cosmovisión mesoamericana, algunos dioses en particular. Y bueno, maestro, ¿qué es cosmovisión? Mira, habría que empezar haciendo una diferenciación entre cosmovisión, cosmología okay. y cosmogonía. Cosmovisión es lo que los nativos veían en el universo. Okay. Cosmogonía es el mito. Sabemos que es muy importante para poder entender la historia. Pues, todos partimos del mito, ¿no? Okay. Entonces, esa es la cosmogonía. Y la cosmología ya es la ciencia en sí. Okay. Ya el estudio de las creencias, del universo. Ese serían los tres conceptos que yo podría definir de esa manera. Ok. Sabemos que aquí en Mesoamérica existieron distintas culturas que se desarrollaron en distintos horizontes. Quisiera yo darle énfasis a la cultura maya y mexica. ¿Cuál sería esta diferencia entre esas dos culturas respecto a su cosmovisión? ¿Cómo veían el universo? ¿Cómo era para ellos? ¿Cómo fue la creación del mundo en el que vivimos? Ok. Hay muchas similitudes en estas dos culturas. Podemos hablar de una civilización, porque es una sola. Hoy se define como la Náhuac. Okay. Por error, un antropólogo que se apellida Christoph, un alemán, okay. en los 70s le puso el nombre de Mesoamérica y así quedó marcado en muchos contenidos educativos. Mesoamérica, la civilización. Entonces, ¿es erróneo decir Mesoamérica? Para mí, desde mi punto de vista, es un poco... es erróneo, pues. Okay. Y lo correcto para muchos estudios que se han hecho últimamente es llamar a las culturas de Mesoamérica o la Anáhuac, sería la civilización Anáhuac. ¿Qué significa Anáhuac? Tiene que ver con un mensaje que dio uno de los últimos mensajes que dio el gran Tlatoani Cuauhtémoc. Okay. Y él es el que pone el nombre de Anáhuac en su mensaje y dice que todas las culturas que había en esta gran zona, pues es una sola, ¿no? Y entonces la Anáhuac empieza desde el norte del continente hasta Costa Rica, hasta Honduras, uh-huh. Nicaragua, hasta ahí llega lo que es la civilización Anáhuac. Okay. Independientemente de las culturas que florecieron en esa gran área. Ahora, ya la cultura maya y la cultura mexica compartieron muchas formas de ver el universo. Por ejemplo, la cultura mexica tenía su dios, su gran dios, Quetzalcóatl. Quetzal, que es la dualidad, ¿no? Okay. Quetzal es el aire, el espacio, el universo, y Coatl, la tierra, la dualidad. Okay. En la cultura maya se habla también de Kukulcán, que viene siendo lo mismo, ¿no? Kukulcán está representado allá en Chichén Itzá, igual habla... la dualidad. Okay. ¿No? Ellos veían a la vida de manera dual. Okay. ¿No? Entonces, así como existía la muerte, había vida. El sol, la noche. Entonces, era muy importante para ellos tener esa visión. Ok. Para la cultura mexica en particular, para ellos, ¿cómo fue la creación de nuestro mundo, del universo? ¿A partir de quiénes? ¿Qué dioses le debemos esto? Digamos, hacer un comparativo con la religión católica, que a partir, bueno, de un dios creador, ¿cuántos días se creó el universo a partir de Adán y Eva? ¿Cómo fue la creación según la cultura mexica? Pues mira, el dios más importante para la cultura mexica es el... Quetzalcóatl, okay. el dios de la vida, de la sabiduría. Ese es el dios más importante para la cultura mexica. Y ellos creían que el origen, pues,
más bien el universo somos todos. Okay. ¿Sí? Somos, es uno solo. Y este, en la cultura maya, pues se puede hablar de un gran creador que es Cucumatz, algo así. Ajá. Son dos dioses que se reunieron según este, el Popol Vuh, que okay. se reunieron para hacer la creación. Entonces empezaron con crear primero con la madera y vieron que no tenía sentimientos. Después formaron al ser humano a partir del barro, de la tierra, y se dieron cuenta que se deshacía la tierra. Y entonces, según vuelvo a citar al Popol Vuh, los animales le trajeron este maíz a los dos dioses y formaron al ser humano. Y entonces ese es el inicio del ser humano según el Popol Vuh. Oh, okay. ¿No? Entonces, este, pues es eso. Y de acuerdo a la cultura mexica, que erróneamente nosotros llamamos como el calendario azteca, que bueno, viene siendo una piedra, la piedra del sol, que habla acerca de las cinco eras. ¿Qué nos puede decir de eso, maestro? El quinto sol. El quinto sol. El quinto sol. Según algunos historiadores, el quinto sol es el anuncio del fin de la cultura, ¿no? De la cultura mexica. El calendario para ellos era algo muy importante. Tenían dos tipos de sistema calendárico. Uno es el religioso, agrícola, y el otro es el civil, de 260 días y el de 360 días. Okay. Y ahí queda marcado en el calendario solar, en el calendario del... la piedra, ¿no? Okay, Ahí es donde refleja. Ahí en ese calendario ponen al centro Tonatiuh, nada más y nada menos. Okay. Entonces ellos ya sabían que el centro del universo era la Tonatiuh, el sol. El sol. Entonces, mientras que Europa en ese entonces todavía creían que la Tierra era plana, que en algún momento iba a haber un vacío, aquí ya se creía que el centro era el sol. Okay. Sí, y ahí representan los cuatro elementos en los extremos, este, que viene siendo el fuego, la tierra, el aire y el agua. Okay. ¿No? Ahí representan todo y ahí también vienen los meses del año y los días del año. Y en cuanto a la cultura maya, sabemos que bueno, existieron más de 15, 17 calendarios, pero haciendo énfasis en dos, que es el Tzolk'in y el Hab. ¿Cuál es la diferencia de estos calendarios? ¿Cuál es la función para los mayas de estos dos calendarios? El Tzolk'in menciono, ¿no? Porque yo quiero mencionar aquí, yo soy indígena de origen maya, hablo el chol. Okay. Hace rato que estaba viviendo a la alumna. Yo también quiero presumir que hablo una lengua indígena que tiene origen maya. Maya. Entonces, es el Tzolk'in. Okay. Tzolk'in significa la fila del sol, la fila de los días. Y es el calendario que tiene 260 días. Okay. Y el Hab es el de 360 días. Y ahí el calendario más representativo que podemos mencionar es el basamento piramidal de Chichen Itza, que tiene 91 gradas, 91 escalones, y si lo sumas o si lo multiplicas por las cuatro, los cuatro lados, da 364 días. ¿Ese basamento para quién fue hecho especialmente? Pues para el dios Kukulkan. Kukulkan, serpiente. Kukulkan, ahí está representado Kukulkan. Ellos, pues era el dios más importante, uno de los más importantes. Aparte del inframundo, aparte de, pues que tenían a sus, aventaban a sus cadáveres, sus muertitos. En los cenotes, ahí okay. cerca de Chichen Itza. Okay. ¿No? Entonces, pues está dedicado al dios, Kukulkan. Ok. Y bueno, estoy haciendo como un comparativo, volviendo a la cultura, a la civilización mexica, de acuerdo a distintas interpretaciones, digo, a veces uno se satura mucha información, la creación del universo según la cultura mexica fue a partir del dios Ometeotl, pero he escuchado también hablar de Tonacatecutli. Así es. ¿Cuál sería como que la interpretación más aceptada? Pues Ometeotl es el dios viejo, es el dios más antiguo, el dios creador.
Pues hay muchas interpretaciones. En la historia hay demasiadas interpretaciones. Entonces, pues se cree que Ometeo es el que crea al ser humano, ¿no? El que le da vida al ser humano. Y por eso es considerado uno de los dioses más viejos, ¿no? ¿Por qué crea al ser humano? Eso es lo que hay que preguntar en la historia. ¿Qué significa el ser humano? ¿Qué significó? Claro. Para ese dios, la creación del ser humano. Seguramente quería representarse ahí mismo, en el ser humano. Entonces, en la historia hay que interpretar. Entonces, yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Okay. Hay que interpretar y entonces, pues fuimos creados, desde mi punto de vista, por el dios más viejo, ¿no? Ometeotl. Maestro, comentaba hace un momento, bueno, que hablaba usted un idioma, digo, para mí es idioma. ¿De qué pueblo originario es usted? Yo soy del estado de Chiapas, en la parte norte del estado, del municipio de Palenque. Ah, ok. De ahí soy originario, tengo aproximadamente poco más de 20 años en la Ciudad de México. Pues emigré por buscar la escuela, pero sigo hablando mi lengua, me sigo comunicando con mis hermanos, con mi mamá en mi lengua. Y es algo muy importante para mí porque, de igual manera, así como los mayas utilizaban una base numérica, el 20 es es donde se hace el cambio, pues mi lengua también tiene muchas similitudes. ¿Todavía permanecen esas costumbres y tradiciones? ¿Todavía? ¿Qué culturas? ¿Qué tradiciones todavía permanecen en esos poblados? Pues mira, se sigue adorando a la muerte, se sigue haciendo ofrendas. Pues parte de la cosmovisión, el dedicarle un tiempo a nuestros muertos. Oiga, y bueno, aprovechando que bueno, ya en unos días pues se conmemora el Día de Muertos, ¿cómo era ¿cómo era la conmemoración para la cultura maya en particular? El hecho, ¿existía tal vez algún día en específico como ahora lo hacemos? Bueno, ya se viene el Día de Muertos, sí. ¿No? El primero, el 2. Sí. ¿Existía algo en particular o cómo era esa tradición para ellos? Mira, pues ya desgraciadamente el Día de Muertos se ha vuelto como un parte de la mercadotecnia, parte de vender algo. Pero si hablamos de la cosmovisión anáhuac, pues ellos, según Antonio Caso, ellos creían en las 9 etapas para llegar al inframundo. Uh-huh. Porque es otro mundo donde tenemos que llegar al Mictlán. Tenemos que llegar todos. Entonces es otro mundo donde vamos a permanecer ya para siempre, por siempre. Y para llegar al Mictlán, según Antonio Caso, es que tienes que pasar 9 pruebas, uh-huh. ¿No? Y una de las pruebas es el río caudaloso y que tienes que atravesar y además tienes que encontrar cerros donde hay mucho peligro y son las pruebas que uno tiene que superar. Y hoy se festeja, por ejemplo, si alguien muere el día de hoy, pues le hablamos del novenario, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una relación ahí todavía, ¿no? Novenario y las 9 pruebas que el muertito tiene que superar. Bueno, el Mictlán, los 9 niveles respecto a la cultura mexica, respecto a la cultura maya, el Xibalbá también son los 9 niveles. Efectivamente son los Xibalbá nos está esperando ahí en el mundo donde vamos a permanecer para siempre. Y en el caso de la cultura mexica, pues está el dios Mictlantecuhtli. Okay. Y son los dioses de ese inframundo, ¿no? Bien, bueno, y hoy en día nosotros en las ofrendas, bueno, sabemos que ponemos distintos productos, ¿no? Algunas cosas, objetos que utilizó el difunto. En estas culturas de la Anáhuac, ¿qué es lo que se le ofrendaba al difunto? Cuando era enterrado, ¿qué es lo que se le ofrendaba? Depende de la jerarquía que haya ocupado en la vida al difunto, al muerto. Y si fue una persona importante si aportó al pueblo, obviamente de que le van a reconocer, le reconocen con ofrendas. Le daban, dependiendo, repito, de lo que
haya hecho, pues le otorgan ese tipo de ofrenda. Por ejemplo, un gobernante. Un gobernante, pues le daban, le ponían sus braceletas, sus orejeras. Jade, ¿verdad? Sí, de jade. Allá, en la cultura maya, pues es el jade, la piedra más importante y preciosa para ellos. Quiero mencionar de que la cultura maya, hoy se ubicaron en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Bueno, es en el caso de nuestro país. ¿La República Mexicana? En el caso de la República Mexicana. Pero llegaron su influencia o construyeron hasta Copán en Honduras. O sea, fue una gran civilización. Fue una gran cultura. Una gran cultura. Menciono que es cultura porque ya habíamos dicho hace rato que es una sola civilización. Okay. Es la náhuac. Pero es la cultura maya. Bueno, y en cuanto a la cultura mexica, se habla de la elaboración de los zompantlis. ¿Qué eran los zompantlis? Mira, los zompantlis es la muestra de la adoración a la muerte, pero ahí exponían a los guerreros que habían capturado. Los cráneos de los guerreros. Los cráneos de los guerreros que habían capturado en sus guerras floridas. Y ahí se exponía en el Zompantli. Bueno, ya que mencionó una de estas guerras, que bueno, igual en el salón de clases está por ver el tema, ¿qué es una guerra florida? Una guerra florida es un convenio entre culturas para adorar a los dioses. ¿Sí? Era un convenio que se hace entre otras culturas y se tenía que respetar. La palabra se convertía en una cuestión de honor, ¿sí? No, se respetaba la palabra. Y entonces, entre culturas se pactaban las guerras y se hacían las guerras floridas, ¿sí? Pero las guerras floridas en su instante no era para matarte, no era para que murieras al instante. Era para capturar y después te llevaban a su cultura, te atendían bien. Posteriormente, pues ya eras, llegabas al sacrificio, ¿no? Eras ya la ofrenda para los dioses. Y se tenía que... Había otro tipo de mirar la guerra aquí en la cultura o en la civilización anáhuac. Había una gran diferencia entre lo que se veía en Europa, mientras que Europa hablaban de guerras y se daban con todo, todos los días, todo el tiempo, a la hora que querían, se daban entre todos. Y aquí no, se pactaban las guerras. Okay. Y si llegaba en el atardecer, ya entrando la noche, suspendía la guerra. Ya se tenía que respetar. Okay. Y si se atravesaba el día de la agricultura, o habría que sembrar, cosechar, pues también se suspendían las guerras. Okay. Y entonces esa es la diferencia entre cómo miraban ellos la guerra, y los de aquí, los de Anáhuac, y cómo miraban la guerra los de Europa, ¿no? Maestro, sabe que, bueno, la cosmovisión mesoamericana o cosmovisión anáhuac es muy amplia, pero igual yo quiero hacer énfasis en dos cosas. El juego de pelota y los sacrificios. En ambas culturas, tanto la maya como la mexica, ¿se practicaban el juego de pelota y los sacrificios? Es que a veces luego no sabemos la diferencia, ¿no? Los sacrificios de la cultura mexica eran diferentes o iguales a los de la maya, tenían el mismo propósito, igual el juego de pelota tenía el mismo propósito, ¿o hay alguna diferencia? Mira, en la cultura maya, pues en todas las ciudades que construyeron los mayas, casi todas, se han encontrado juegos de pelota. Uh-huh. Pues ahí sí, efectivamente. Los jugadores se preparaban para ese tipo de juegos porque sabían que era un honor morir para los dioses, ¿no? Jugar este juego era para poder ser sacrificado. Sí, esa es la visión que ellos tenían. Ellos se preparaban, no lo jugaba cualquier persona, obviamente, porque la pelota pesaba. Entonces, y además, pues lo tenías que meter en un aro muy, muy pequeño. Uh-huh. Y no podías utilizar cualquier parte del cuerpo, sino que pues, era el hombro, la cadera. Ah, okay. Entonces, pues tenías que prepararte para ese tipo de deportes y prepararte también de manera espiritual
bueno, le llamamos espiritual ahora porque pues, estamos hablando de ya la modernidad, pero se preparaban también, preparaban su alma para que pudiera ir con los dioses. Entonces, pues el que ganaba era el sacrificado. Y el que perdía, pues seguía haciendo su vida. ¿Pasaba lo mismo con la cultura mexica? ¿Eran similares? Había algunas similitudes. Seguramente le daban otro tipo de visión a la cultura mexica sobre el juego de pelota. Pero no había muchos cambios. Y en cuanto a los sacrificios, ¿por qué sacrificaban? Es que luego es una pregunta que sí, los alumnos luego... Sí, efectivamente. ¿Por qué lo sacrificaban? Porque llegan los españoles y es que son unos asesinos, ¿no? Y no entendían como el por qué los sacrificios. Digo, en Europa pues hacían una matazón. La Inquisición fue algo que terminó con la mayor parte de la población. Pero ¿por qué los sacrificios humanos? Mira, hasta el día de hoy sigue habiendo sacrificios, ¿no? Sí, claro. De diferentes maneras. Solo que aquí el sacrificio era algo sagrado. Era algo para los dioses, ¿sí? El día de hoy nos sacrificamos por ganar dinero, por darle algo a lo que creemos. Pues ellos también ofrendaban su sangre, su vida a los dioses. Era algo sagrado. Y entonces no era algo mal visto, ni era algo feo, ni era algo... que tuviera que ver mucho sangre, mucho... No es como lo pinta la historia oficial. No es así. ¿Los sacrificios eran únicamente para hombres o también mujeres? Pues sacrificaban a niños también. En la cultura maya se han encontrado restos de niños, ¿no? Entonces, pues había diferentes tipos, dependiendo del dios que van a darle ese sacrificio. Ok, bueno, ya por último, porque el tiempo creo que se nos está terminando, respecto a la cultura maya, ¿qué de cierto hay sobre sus deformaciones en el cráneo? ¿Por qué lo hacían? Sí, estamos hablando de la cosmovisión, era una parte de mirar la vida, era importante para ellos, era parte de la belleza y entonces deformaban su cabeza, su nariz y pues, porque querían verse bellos. Se dice que, bueno, el estar visco era como una... Así es. ¿Algo bello para ellos? Sí, claro. El estar llenito, el estar deforme de la cabeza, el estar visco, pues era algo bello, era parte de la belleza para esa cultura. Bien, bueno, pues estamos ya finalizando nuestro programa, solamente para recordar, ¿qué idioma habla, maestro? El chol. Chol. Chol, ok. Chol. Creo que sí lo pronuncié. ¿Algún mensaje que nos quiera dar para escuelas secundarias técnicas y que también vean el programa y que después nos traduzca qué es lo que dijo? Sí, en mi lengua. Sí, en su lengua y después ya al español para que entendamos. Comchamela, la quer el chuki golikloni. Mi challenge es la chi. Invitar chamela a aquel niñe la kuchilel. Se va a decir que le dio la gnocchi el op. Mi gnacha ni un pe en enseñanza, ya mi la cuño, ya mi la cuncha va a decir chumrio, se va a decir cuchile lo, la gnocchi el op, chihuahali. Pues invito a los jóvenes que vean, que estudien la historia, porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia. La civilización mesoamericana es importantísimo, o la náhuac, es importantísimo para que entendamos por qué somos mexicanos. Y es nuestro origen, como lo dije hace rato. Como también la conquista es parte de nuestro origen. No hay que negar eso, yo no lo niego. La conquista y Mesoamérica se juntaron y hoy somos mexicanos. Y pues invito a los chavos para que nos vean y nos escuchen y indaguen y cuestionen, pregunten, porque muchas veces nos quedamos callados con nuestras dudas. Maestro, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Créanme que es un gusto tenerlo aquí a un gracias lado. Gracias a ti. Bueno, ahora platicando con usted más a fondo de la historia. Esto es Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.